necesito ver si me haces la receta, como que no puedo dormir o algo así, o como que estoy nervioso, o que tuve ataque de pánico o algo, y ver cuánto faso puedo comprar, o si el faso es legal, o si lo tengo que ir a comprar a Uruguay. Porque la última vez que fui a Uruguay me agarraron en Fray Ventos y me costó como 20 lucas la joda, ¿entendés? Pero vos, que sos, vos sos médico, ¿no? Vos sos pediatra, pero como pediatra podés hacer la receta para el cannabis medicinal o no, avísame, porque estamos todos bastante interesados acá, en el equipo entero de Vorterix. Más que nada Luca Friedman. Aire. Balones. Goles. Puntos. ¿Puedes socializar la letra de una vez por todas? Ah, sí. Por favor. Ah, no, pero no está entera. No está entera. Goles. Agüita, agüita fresca. Escudos, dobladillos, saliva. Corner, punchy, gol. Eso seguro. Sí. Bienvenido, Maxi. Hola, Maxi. Pendic. Hello. Linda charla, linda juntada metimos. Linda juntadita metimos. Sí. Salieron cosas espectaculares. Sos rockerito, Maxi, ¿eh? Saliste segundo en la carrera. Sí, pero tenía que estar de la primera vez. A la altura de este champion no pudiste. También sorprendió Tame con un Fernet. Juega mucho con la bebida. Nunca vi a alguien jugar con la bebida. Con los hielos. Claro, vi niños jugar con la comida, pero ella juega con la bebida. Saca el hielo, saca la pajita, hace así con la pajita con el hielo adentro. Cosas que decís. No, clavó la pajita así arriba del vaso con el hielo. Con el hielo. Y hacía el hielito. Y hacía girando el hielo. No, y cuando dijo, tráeme otro Fernet más. Sí. Yo dije, ¿esto? ¿A dónde va? ¿A dónde conduce? Claro, esto se va a picar, ¿o no? Se está picando. Pero fue tranqui, para ser la primera tranqui. La siguiente, ¿sabes qué? La siguiente es en lo de Luki, ¿te enteraste? ¿La siguiente en lo de Luki? Claro, la siguiente reunión es en lo de Luki, pool party. No sé que tenías pool. No tengo ni pool, ni pileta. La bañadera. Nos metemos la bañadera a todos. La bañadera. Se entendió. Por ese lado, sí, obvio. Maxi. Sí. Vos, además de ser productor de este envío. Sí. Sos periodista deportivo. Periodista deportivo, sí. Eso significa que sabés de deportes mucho más que todos nosotros. Sí, por lo menos, sí. Los reglamentos, capaz, algo. Veo un poco de fútbol, sí. Y venís acá para ilustrarnos. Sí, de lo más importante. Sí, no, tampoco resumencito, vamos a tampoco profundizar. Pues, la data dura, la verdad que para este programa no va. Vamos a buscar algo más divertido para contar. Que sea verdad no significa que me lo puedas decir así en la cara y que no me duela. Pero estoy al lado tuyo, te lo tengo que decir. Es feo que lo digas así. Acá Toma Durrié viene con data dura. Inti Bonomo viene con data dura. Devoto, que es blanda. No, viene con data dura. Viene con data dura. Llama a Candevoto y decirle, che, estás un poco blanda, la verdad, con la data. ¿Querés que lo haga? No, está loco. Saludos a Cande. Maxi, sí. Ilustranos. Te ilustro. Por favor. Boca River, superclásico, domingo, sí. 18 horas. Es el único partido que importa el fin de semana, la verdad. Bien. Muy contentos todos los hinchas de todos los demás clubes escuchándote decir esto. Saludos para ellos. Saludos. ¿A quiénes le tenemos que mandar saludos? No, a todos los de los otros equipos que no son ni Boca ni River. Ok. Domingo 18 horas. Sí, anoten domingo 18 horas. Sí, exacto. River Boca. ¿Hay alguna aplicación de apuestas? Vamos directo. No, a la... obvio. No. Debe haber. 15, ¿es ilegal? 20. Sí. Sí. Es ilegal. Sí. Real. Acá sí. Acá en Argentina es ilegal. ¿Y pero por qué? En Peaky Blinders no, por ejemplo. ¿Por qué yo puedo ir al casino a reventarme la jubilación de mi vieja y no puedo ir a apostar en un Boca River? Y porque pasa lo mismo, pobre tu vieja, claro. Claro, acá no se puede. De decir, en Europa eso, está regularizado. Igual, una vez lo hice. ¿Qué cosa? ¿Hiciste? Una vez. No, es que lo hago siempre, es una vez. Una vez la semana pasada, si la dejas arriba de la mesa es como que no te importa. Escucha, entonces goles. Pero hay acá un underdog. Boca o River, ¿quién quieres el favorito? Yo creo que por cómo viene todo, Boca. Pero ¿Boca es el favorito? Pero viene a ganar 7-1, River viene a perder. Ya me preguntás, hoy te digo, aparte ni siquiera están confirmados los equipos, entonces no te puedes. ¿Cómo que no están confirmados los equipos? No están confirmados los equipos. Y pero si ya lo dijiste, River no y Boca. ¿No se sabe quién va a jugar contra quién? Uy, chicos, se calman. Pero si él las formaciones. Ya lo dijo, lo de River y Boca, que jugaban no ellos. Se sabe. ¿Puede jugar Independiente versus Boca? No, están confirmados. Los clubes sí están confirmados. El equipo que va a utilizar cada técnico, cada DT, no está confirmado. Sí, se callan. O sea, a la misma hora de Ravenclaw, Hufflepuff. Sí. Se juega Boca River. Ok, ahora estás hablando en idioma. Muy bien. Mientras vuelan escobas, rueda la pelota también. Bien. ¿En dónde se juega? Si mirás para arriba, ves escobas, y mirás para abajo, ves una pelota. Se juega en la Bombonera. Bueno. La Bombonera. Y la mítica Bombonera. Todavía no hay ninguna... No se empezó ni a charlar el tema público.
Porque en un momento digo, nosotros tenemos un montón de eventos donde hay un montón de gente, aunque la gente esté separada. Sí. En un estadio de fútbol, que si en la, 30, la bombonera. Entran 40.000 personas. Entran 40.000. Mete 10.000. Sí. Repartido por toda la cancha. Y no pasa nada, no tenés ni un riesgo de contagio. No, en un momento se barajó, como que la AFA quiere para abril tratar de que haya un 30%. El tema es, vos decís, sí, hay un 30%, ¿cómo hace para que la gente seleccionar ese 30%? O los que ya están acostumbrados, que cuelgan las banderas, no vayan. Claro. ¿Entendés? Es muy difícil de organizar. Ya por sí se organizar un partido de fútbol, que es una pelota que rueda nada más, y 11 jugadores contra 11 jugadores pateando la pelota, es difícil. Imagínate meter 10.000 personas. Pero los chicos de la 12 son muy protocolares. Sí, cumplen con todos los protocolos. Son gente siempre. Muy prolija. En general, okay. No se pasan el bombo sin ponerle alcohol en gel al bombo, ¿viste? Que le echan al bombo para pasárselo. ¿Sabés qué está bueno del Boca River? Superclásico de famosos. Me parece, vamos a salir, vamos. ¿Qué es? Y ¿quién es hincha de qué famoso es hincha de River? ¿Qué famoso es hincha de Boca? Hincha de Boca es Mario Pergolini, mi ídolo. Sí, sí, vamos. Saludos a Mario. Si vamos a la fácil, bueno, lo podemos poner a Mario, lo podemos poner a Macri, lo podemos poner al Diego, y si vamos a River, lo podemos poner, a Spinetta, a Carlos Saúl, que ya no está más. Sí. ¿A quién más? A Charlie García. Charlie García no sigue el fútbol. Charlie García no sigue. Spinetta era muy fanático del fútbol. Sí. Hay varias entrevistas donde dice que la gente como que creía que él no veía fútbol porque el fútbol es vulgar, claro. Y él era un poeta. Y en realidad es como Galeano, ¿viste? Galeano va a la cancha siempre. No sé qué club uruguayo es, creo que de Nacional, pero es re futbolero. Es que muchos artistas. Es que el fútbol tiene esa cosa que de repente vos decís, seguro no ve fútbol, lee un montón y de repente está encabronado así frente a la tele y decís, epa, acá, amigo, se arroja. Totalmente, Luqui, totalmente, Omar, totalmente, Maxi, totalmente. Vos lo escuchás a Spinetta, que te habla hermoso. Te habla hermoso. Es todo un viaje y de pronto capaz estaba en la tele puteando al árbitro porque se confundió. Eso es lo que tiene el fútbol. El fútbol tiene eso. Tiene un montón de cosas, pero además. Tiene eso. Sí. ¿Cómo puteaba Spinetta? ¡Jilguero de cristal! ¿Y eso era bueno o malo? ¡Jilguero de cristal! Sí, explóralo más, me gusta. Ok. ¿Qué más decía Spinetta? Sí, por favor. Cuando puteaba, no, por favor. Alguna más. ¡No! ¡Pero cabecea con el halo de luz! Es muy raro ese Spinetta. Complejísimo. Ah, el árbitro tiene está ojos retrabajado de, ojos el personaje. De papel. Sí, sí, sí. Está muy laburado este personaje. Muy bien. El árbitro tiene ojos de papel. No claro. Ve, ah, es ojos es de papel. No estrella nada. Del alba. Estrella exacto. Del alba. Superclásico famoso, les traje 6 ejemplos. Dale, dígame para ustedes favor, quién gana dale. Popularidad. Ay, y vemos, según eso, quién gana si Boca o River. Pero no me digas de qué equipo es y yo te digo de qué equipo es. Ah, dale. Okay. Dale. A ver si sé. Bueno, fácil, Dalma Maradona. No, de Boca. De Boca. Fedeval. De River. ¿Están cruzados o puede ser que haya dos de Boca? No, están cruzados. Ah, bueno, entonces ya sé que es bueno, de River. ¿Quién gana en popularidad para ustedes? Si no, Dalma. Dalma. Mil veces. ¿A mí? Mil veces. Dalma. 1-0 Boca. Después, otro ejemplo. Diego Schwartzman. Sí, de, no sé. Para mí es de y el, Boca. Es de Boca. Y el Mago Coria, bueno. Es de River. ¿Popularidad quién gana? Coria. Coria. ¿Coria? Para mí sí. Si traía Del Potro, no había duda. Ganaba Del Potro. Sí. ¿Del Potro de qué? Coria parece un gerente de concesionaria ahora. ¿Qué? ¿Coria? ¿Coria que está vendiendo autos? Bueno, pero loco, vestite como un deportista, viejo. Ah, deportista, bien, bueno, perfecto. Le falta la M, le falta la M acá y. No seas malo. Y es para reclamar que el Big Mac me vino sin lechuga. Totalmente eso, te banco a muerte, sí. Es malo. Schwartzman Boca, Coria River. Exacto. Coria más famoso. Después, Mariano Martínez, Luciana Lopilato. Yo debería ser. Espera, Luciana Lopilato es más famosa. Pero no lo sé, no lo sé. Luisiana y Mariano Martínez Boca. Muy bien. Sí, exacto. Bien. ¿Y popularidad? Luisiana Lopilato. Gana River, sí. Sí. Hace mucho tiempo. ¿Para vos? Pero es internacional. Mariano Martínez está en TikTok. Es conocida en Canadá, la invitan a los programas de televisión por su bueno, sí, gana ella. Okay. Me convenció. Dale. Cuarto ejemplo. A ver. Iván Noble y Germán Martitegui. No. Martitegui es de River. Sí. Martitegui es de River. No tenía ni idea, pero con es esa de Boca, cara es que de tiene. Boca, Martitegui. Ya lo dijo. No, ya lo ya dijo que ya era confirmó River. Que era de River. Y Iván Noble es de Boca. Para mí es más famoso Iván Noble. Para mí ahora está en un boom muy alto Martitegui por Masterchef. Sí, pero es pasajero, es como Gianola. Pero Iván Noble es más conocido. Iván Noble es como más longevo. Sí, más años de fama.
Claro. ¿No? Acá traje una dupla media bizarra la que viene después. Moria Kazán y Julio Cleto Cobos. Julio Cleto tiene que ser de River. No, no sé. Moria Kazán. Ay, a ver. Moria Kazán es de River. Y Julio Cleto Cobos es de Boca. Para mí, Moria Kazán es de Boca. No mira un partido, pero es de Boca. Y Julio es de River. Para mí, Moria es de River porque la hicieron de River unos amigos que tenían los 70. ¿Para vos también? Para mí esto es una pregunta capciosa. A ver. ¿Por qué? Vos sos muy pillo. Sí. Y en realidad, Moria no es... Independiente. ¿Conoces otro club más que no sea Independiente? Sí, además, Boca River es Independiente. Y Julio Cobos es de Newell's Old Boys. Ok, me gusta. Moria es de Boca y Julio Cobos es de River. Bien. Muy bien. Y el último ejemplo que traje, Homero Pettinato y Martín Sicke. Sí, yo sé. ¿Esa foto cuándo te la sacaste? Estás muy apuesto. Esa foto es de anteayer. No, es de anteayer. Sí, yo le pedí que pose. Esa camisa ahora, te juro, me queda de guante. Me entra una pantorrilla esa camisa, si la cerrás entera. Martín. Es de hace un año y medio, pero estaba mucho mejor. Estás muy bien, boludo. Estaba mucho mejor. ¿Quién gana en popularidad? Estás como definido ahí. Como hay una definición. Creo que está. Es una cuestión de barba. Acá yo soy de Boca y Martín es de River. Exacto. Y Martín es más famoso que Martín yo, es sin mucho, duda. Mucho más famoso. Mucho más famoso. Mucho más famoso. Pero por ahora. Por ahora. Pero por ahora. Por ahora. La vas a romper vos. ¿Qué personaje hacían los simuladores? ¿Se acuerdan el nombre? No, nadie se acuerda. Yo puedo que... Esperá, googleando. ¿Medina? Sí. Sí, muy bien. Correcto. Yo no lo sabía. ¿Y quién ganó en popularidad de todos estos ejemplos? ¿Ganó Boca? ¿Hay más famosos de Boca que de River? Hay más famosos de Boca que de River. Sí, yo creo siempre, que los que papi, trajimos todo, hoy de nivel ganaron los de Boca. Sí. A ver, ¿de qué club era? Es. Palmer. ¿Gustavo Palmer? El dueño de... El dueño de Cupinamar. El dueño de Cupinamar es de Banfield. No, de Ferro. De Ferro. ¡Ay! ¡Te vamos a matar! ¡No! ¡Te vamos a matar! ¡No! ¡Te vamos a coger! ¡No! ¡Basta! No. Y vamos a correr por todo Libertad. No te actives. Te vamos a dar besito en el cuellito. Te vamos a abrazar de atrás en el balcón. Y vamos a bailar un lento. A los besitos te vamos a coger. No, basta. ¿Qué es esto, boludo? Está todo saturado, todo rompe, todo. Lo bombo. Lo feo de escuchar. ¿Tiene algo más esta fecha, además, en Boca River el domingo a las 18 horas? Ya dijimos ahí el Rebeco Hufflepuff. Nada más, en serio, sí. Algo más hay. Siempre hay, pero bueno. ¿Un partido que valga la pena? Yo quería traer Boca River y traje otras cositas más para... A ver, dale. ¿Qué más? Sí. ¿Qué es lo más lindo que tiene el fútbol? Para ver, aparte del partido en sí. ¿Cuál es la jugada más linda? ¿La jugada más linda? Una chilena. Un buen córner. Una chilena, otra. Un tiro libre. Puede ser. Un tiro libre. Un tiro libre otra, bien ejecutado. Es más un recurso que una jugada. ¿Un recurso? ¿La jugada preparada? No sé. Okay, vos, Luqui, lo habrás hecho alguna vez. ¿Un recurso? Una linda patada en la rodilla. Ok, esa también puede ser. Otra más. La de Krupoviesa. Una chance más a cada uno. Las atajadas. Más pista. ¿Con qué empieza? Hacer un cambio. ¿Con qué letra? Empieza con C. Es hacer algo con C. No. Coger puede ser, pero no. No. Salvo que lo hagan en la mitad de la cancha. ¿Claudia? Vos podés, Luqui, dale. Con C. Es hacer algo con C. Dije chilena ya. ¿Cacaroto? Es tirar algo con C. Tirar algo con C. ¡Corner! Un caño. Tirar un caño, chicos. Son pésimos. Como falta deporte acá, Somos una verga. ¿Cuántas veces jugamos al fútbol juntos? No, un montón. Yo juego, pero no lo veo. Bueno, caño. Yo me hago un caño todo el día, pero... No, es otra cosa. Boca arriba, el caño más importante que hay, el de Riquelme Yepes. Hermoso. Sí, a ver. Lo tenemos, escuchemos con relato. Qué lindo fue este caño, boludo. En esta época yo sí miraba fútbol. Mirá lo que era, no se la podía sacar, pobre Yepes. Le preguntaron 20 años después a Yepes, ¿sí? ¿Qué te pareció el caño? ¿Por qué no le pegaste una patada? Mirá, acá está el replay. Ahora Riquelme está haciendo. ¿Por qué no le pegó una patada, no? Y porque es un caballero, te tenés que poner un caño como un señor. Fue más para la gente. Hermoso este caño.
No, fue, es hermoso. Ese caño es hermoso. Realmente es hermoso. Es maravilloso. Hay uno solo que lo supera, que es contra Rosario Central, que también es el que, lindo. El que la mete para adentro y le pega de taco. Sí, pero esto es, eso es una magia que no volvimos a ver Copa nunca. Copa Libertadores, Boca elimina a River. Esto tiene es tremendo. Otro. Este fue un baile pero hermoso. Además es muy elegante, sí. Ese caño. Es muy bello. Es bello artísticamente, de verdad. ¿Qué otra cosa linda tiene el fútbol a veces? ¿Eh? En un partido, ¿qué puede pasar? No, decirlo directo porque acá sí, no lo vamos a decir nunca. Voy a usar este término, tangana. ¿Qué es una tangana? No, sé tangana. No, es en español músico. Se le dice cuando hay un alboroto, hay una pelea. Ajá. Pelea en el fútbol. Sí. Clásica. Gallardo Cassini. Gallardo ahora es el técnico, sí. El técnico de River. Cassini es parte del Consejo de Fútbol. Y era el, Cassini era el 5 de Boca. Yo me acuerdo cuando Boca, Gallardo rajuñó al Pato Abbondanzieri y le dejó todas las uñas marcadas. Todo eso fue en el mismo partido. Cara. Todo empezó. Gallardo choca con Cassini, sí. Aparece Abbondanzieri, Gallardo lo araña. Lo araña. Exacto, ahí tenemos la imagen. Acá empieza todo. Gallardo le pega una patadita de atrás, no se bancó una pisada de Cassini y ahí arranca todo. Cassini con la 22. O sea, todos lo conocemos a Gallardo como un gran técnico, un jugador exquisito, sí. Pero tenía de esto. ¿Tarjeta roja para quién fue? Para Gallardo. Para Gallardo. ¿Por esa patadita por que esa le dio? Pero lo fue a buscar. Mirá, le tiró el cabezazo. Y Cassini dice, epa, yo no... Cassini era boludo, más vivo, era malo y vivo a la vez. ¿Quién? Sí. Me gusta la palabra vivo, era vivo. Como para había otro en ese River que era el Coco Ameli, que era malo, malo, sí, sucio, como él solo. Que después le pasó lo que le pasó. ¿Te acordás que le pegó un pisotón en la entrepierna a Barijo? Barijo sí, muy violento, muy violento. Muy un pisotón en, o sea, tenés memoria en para esas cosas. Sí. ¿Te acordás otra más? Porque yo estaba enfurecido, sí. O sea, que alguien lo eche y no lo veía nunca. ¿Te acordás otra patada más? Así, algo así, histórico. Me acuerdo la de Krupoviesa Montenegro. Sí, bueno, ahí fue directamente a romper. Era una maravilla del karate. Exacto. Claro, pero eso está mal. Eso sí. Está mal. Ahí dijo, sí, tal vez Meli que después le pasó con Tuzo. Para estas sí, imágenes. Era buena persona, Meli. Sí. Y una perlita más. A ver. De Boca River. ¿Se acuerdan cuando estás viendo un partido y capaz aparece un bicho o aparecen cosas? Vos decís, bueno, esto es en mi casa, me levanto un segundo, muevo el televisor porque algo sí. Me está molestando y en sí. Realidad es en la transmisión. Bueno, Boca River, final Libertadores. Una abeja tranqui iba viendo el partido y no se dio cuenta y se troló contra la cámara. A ver, no me acuerdo de esto. Ahí está. Ah, 42 sí minutos del primer tiempo se troló de lleno. O sea, capaz estaba viendo la jugada, no se dio esto? Cuenta y se lo comió. Ay, más, le gustó esto, sí. Con esto. Tenés alguna que una araña que venga y todos digan, ¡no, es una araña gigante! Yo creo que la próxima podemos hacer cuando invaden animales en la cancha. Pero para mandar porque el no play, hay solo quiero perros, ver cómo se... hay otra cosa. No, esto fue un... Una hay imagen. Un tuit, sí. Hay si un perro entra en la exacto, ahí lo tengo. Si un perro entra en la cancha, sí. ¿Todos frenan para acariciarlo? Algunos y rascarle sí, la pancita. Otros demuestran el miedo al perro también, lo dejan pasar. Hay otra imagen de un perro cagando en la cancha. Claro. Eso es hermoso. Sí. Hermoso eso. Eso hay, pero gatos, hay también. Me reinteresa. Hay de todo. A vos el si fútbol, la el próxima, fútbol que inventamos en la apertura te encantaría. El de los todos los jugadores de Pepa. Ah, sí. Ese lo ve todo también. Por lo menos me divertiría ese con algo. Ese fútbol te lo ve todo, claro. Sí. Sí. Bueno, y para alejarnos del Boca River, sí, que sí. Es lo más importante, sí, tengo algo para Tami. Un poco de data para Tami, pues se está jugando la Liga Australiana de Cricket. Sí, señor. Ah. No. Sí. Está jugando la Marsh Sheffield Shield. ¿Escuchaste, Homer? A ver. Ahí tenemos imágenes. Es el torneo de cricket que reúne los 6 estados de Australia. Australia tiene 6 estados, cada estado tiene un equipo. Así que le estamos mostrando este hermoso deporte muy parecido al béisbol. ¿Yo por qué pensaba que el cricket era el que se juega con unos marquillos? Ese es claro. El croquet. Ah, croquet. Estás croquet. En el croquet. Una letra cambia todo. Claro, sí. Claro, nada que ver. Este es muy béisbol. Es un béisbol más low-key, más bajo. Exacto. Ese que se va corriendo se va hasta la casa, ¿sabían? ¿Ah, sí? Claro, abre una puerta y corre hasta su casa. Igual le pegan no con un bate, sino como con una plancha. No, es una... Es con la tabla. No, sí, le bate la tabla. Famosa tabla. Sí, tabla, bate plano, así lo ponemos un poco más. ¿Quién es el román del cricket? ¿El román mira, del que se va a la casa? Le pegó. Ahí está, le pegó la pelota, ni se ve. O sea, es inmirable este deporte, porque la pelota no se ve. Estoy disfrutando ahora, profundamente más de esto que de todo lo que... ¿Te pega un pelotazo ese? ¿Te pega un pelotazo acá en la cabeza? Es peor que la blacha. ¿Qué onda esa pelota? ¿Es tipo chiquita como...? Chiquita y dura. Wow. Muy dura es. That's what she said. Exacto. Pero bueno, si les interesa, el New South Wales es el puntero de este torneo con 28 puntos. Y Tami, vos sos que seguís al Tasmania sí. De toda la vida. Así que lamentablemente está quinto. ¿Sabés qué? No, todavía no ganó un partido. No te puedo creer. Prometo ¿sabes? Para la próxima, a ver si hay croquet en Pakistán. A ver cómo va sí. Eso ahí. ¿Sabés que creo que es la primera vez que vi sí. Recién? Al aire, cricket, en vivo. Sí, yo también. Nunca había visto... Jamás vi cricket. O sea, sabía que era así sí. Por fotos, pero nunca había visto
un video de alguien jugando me al hace cricket. Muy mal que la pelota no se vea, no puedo entender no por qué nada. La gente, cómo la gente va a la cancha, cómo golf, se paría a la cancha. En golf tampoco ves cuando le pega. Hoy recién la ve la pelota. Por eso nadie está ve volando. Golf. Nadie ve golf. Lo imaginas. Un montón de gente ve golf. Nadie sí. ve golf. Un montón no, de gente ve golf, chicos. Gente con un montón dinero. De gente divorciada. Con mucho dinero. Debe ser la misma gente que ve cricket. Claro, bueno, puede ser. Bueno, nos colgamos bueno, viendo cricket. Sí. Maravilloso, Maxi. Gracias, la verdad. Entonces, Maxi. Lo más importante bueno, es el próxima, Boca River. Sí, Boca River y animales, invasión de animales. Por invasión, sí, cosas coloridas. Vamos por ese lado. Sí, 12 en punto. Charly García. No me dejan salir. Estás en Vorterix.